Pues antes de empezar, y si me vais a permitir, que yo también os presente a las personas que están allí y que diga que este es el primer seminario de investigación interdisciplinar y profesión periodística, tendencias y espacios de futuro. Investigadores, profesores y estudiantes del grado de periodismo son a los que va dirigido este seminario, en el que han puesto su empeño tanto del área de periodismo de la Universidad de Zaragoza como del Departamento de Lingüística General Hispánica, y nos han ayudado, y la verdad es que hemos conseguido en esto, como en otras muchas cosas, pues que los profesores de este departamento y algunos y otros que vienen de otras áreas de la universidad, pues empiecen a coger un poco el chip de periodismo. No es fácil conseguir que todas las materias que se dan en estos estudios se aprovechen y giren en torno al chip periodístico. No es fácil, entre otras cosas, por lo ya apuntado, porque hay pocos periodistas que hagan la puta calle como profesores, ¿no? Es una carrera en la que se intenta, o al menos se debe intentar, pues que se lea mucho libros, que se lea mucho periódicos, con criterios selectivos y jerárquicos, no navegar sin rumbo, y que uno de los fundamentos es adquirir una formación técnica, saber utilizar las herramientas, pero sobre todo, porque si no, no haríamos nada, adquirir un comportamiento crítico, aunque de esto último no estén los tiempos para mucho, ¿verdad? Pero sobre todo porque están así los tiempos, hay que adquirirlo. No es solo tecnología, ni mucho menos. En ese objetivo de comprender el mundo, insisto, hay que aprender también las técnicas narrativas y las herramientas y los medios de que disponemos. Ahí es nada, ¿verdad? Bueno, y también al final, pues algo que nos dé de comer o que dé de comer a los estudiantes, y la ilusión de trabajar en un panorama en el que la ilusión de trabajar para toda la vida en un medio, pues ya es algo pasado. Una de las aspiraciones de este grado es también que se adquiera un carácter, un pensamiento emprendedor dentro de una universidad que intenta abrirse, pero que a mi juicio y a pesar de Bolonia, aún no está abierta de todo al mundo. El periodismo tiene que redefinirse, pero esa es la sustancia que siempre ha tenido que tener presente. Y ha de hacerlo según los paradigmas de las tecnologías de la información y la comunicación, y además teniendo presente una persistencia de ética profesional. ¿Qué paradigmas son los que en ese espacio, tanto de acción del periodista como de formación de los alumnos que van a ser después periodistas, han de tenerse en cuenta? ¿Antes existían? Sí. Todos estos elementos siempre han existido, pero han existido de otra forma. Ahora existen tecnológicamente y exigen que estén en la misma construcción de los textos periodísticos que se han de llevar a cabo. Bases de datos, búsqueda, selección, gestión, organización, tratamiento de la información. ¿Y esto qué significa? Pues significa, primero, que tenemos una gran capacidad de tener más información, que nuestros comentarios pueden ser más ricos, pero no lo serán si no lo sabemos utilizar adecuadamente, y no lo serán si no lo sabemos construir de una forma hipertextual. Muchísima documentación para cualquier tema periodístico que se vaya a tratar. La no linealidad. Esto es un gran aprendizaje que han tenido los profesionales, pero que tenemos también todos nosotros, en cuanto que cualquier persona y en cuanto que cualquier lector ya sabe que no tiene por qué seguir la relación exacta de los hechos. Y entra aquí, bueno, un factor muy importante dentro de la construcción textual, que es el orden, la frecuencia, la extensión, la duración. Se organiza de una forma muy plural, muy rica, muy atractiva, y también porque hay que darle todos esos gustos a los espectadores. Interactividad con los textos, claro, pero no solamente con los textos, podemos pasar un grado más a las relaciones incluso interpersonales, incluso entre profesionales dentro de un telediario, por ejemplo. Y sobre todo una participación activa, cooperativa y alternativa
de todos los sujetos sociales que intervienen. Ahí podéis pensar redes sociales, ahí podemos pensar la acción que se lleva a cabo por parte de un periodista que ha obtenido información de distintos lugares, pero también la actividad concreta y profunda de cada uno de los lectores de un periódico, de los participantes en una charla radiofónica, etcétera, etcétera. Decía Negroponte que el gran cambio que se iba a producir es cómo uno se iba a fabricar los propios periódicos. Dice, lo interesante será cómo una noticia que aparece en el periódico queda transformada en una noticia que aparece en la radio, o un comentario, o una historia incluso que aparece en la televisión o en el cine. Hay una convergencia constante de medios. Pero todas estas cosas tendrán que pasar por una ética profesional. Hay un cambio en las rutinas profesionales y esto exige a veces estar muy atento a cada una de esas acciones que se llevan a la rutina. Está el respeto al periodista y su función. Este es un tema, yo creo, que importantísimo, porque, por una parte, porque los periodistas han ido dejando al lado algunas de sus funciones más importantes y se han centrado en otras cosas que no son tan deseables. Y, por otra parte, porque la propia profesión ha tenido retos importantes que asumir. O sea, yo creo que el periodista necesita el respeto de saber que siempre está diciendo la verdad y que tiene unas obligaciones pragmáticas que cumplir. Y, desde luego, todos dominados por una ética general. Bueno, el espacio en el ámbito de los profesores. Pues aquí tenemos un ámbito educativo innovador, pero que tiene que centrarse justamente en las mismas tareas que llevan a cabo los profesores. Y las mismas tareas que llevan a cabo también los periodistas. Tenemos unos problemas importantes, tanto los periodistas como los investigadores y como los profesores. Y es que hay una percepción no adecuada de la importancia que tiene el periodismo, los medios de comunicación, tan importantes son que son constructores de realidad social. Y sin embargo, por ejemplo, los códigos de la UNESCO, por los que se rigen muchísimas cuestiones, no nos contemplan. Es posible que pensemos que los códigos de la UNESCO solo van a ser valiosos para los científicos y los investigadores, pero acabo de comentar que no. Lo va a ser también para los profesionales, lo es de hecho, y lo es porque los profesionales, las empresas, las instituciones económicas, las instituciones científicas, las instituciones educativas, cada vez formamos más un equipo. Y ese equipo va a perder todos los beneficios de no ser reconocidos en las altas instancias. Existen unas estrategias que son educativas, que son productivas, que son profesionales y que son de investigación. Y todas tienen que estar relacionadas. Y están relacionadas realmente por los grandes paradigmas de la información y la comunicación, de las tecnologías. Recordar bases de datos, hipertextualidad, un compromiso que tiene que haber con la interacción y la interactividad, la no linealidad y, por último, la coparticipación. En una convergencia que no solamente es tecnológica, sino que tiene que ser textual y tiene que ser de relaciones con todos. Obligaciones que nos llevarán a tener consideraciones éticas importantes a debatir en un mundo que es plural, en un mundo en el que están llevando a cabo también los espectadores, los lectores de los periódicos, una acción productiva. Entre todos estamos construyendo un mundo, porque de la información es lo que sale, un nuevo universo. Muchas gracias. Venía pensando en qué deciros y, para empezar, os cuento que no tengo ni idea de cuál ha de ser la formación de un periodista. No tengo ni idea, porque me parece un término muy inabarcable, al menos para mí.
Y tampoco tengo claro, luego me explicaré, que necesariamente esa formación tenga que pasar por una facultad de comunicación. Y yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero luego lo explico. Hace 15 años que yo salí de una universidad, de una facultad de periodismo, entonces no se llamaba de comunicación, se llamaba de periodismo. Y por desgracia ahora no tengo mucho contacto con la universidad, así que yo solo puedo hablar ahora mismo de mi experiencia de entonces, quiero pensar que ha cambiado mucho las cosas, y de mi experiencia durante estos 15 años en distintas redacciones de medios de comunicación, porque afortunadamente eso sí no me ha faltado trabajo. Tengo que deciros que cuando acabé no me pude vincular a una redacción y tuve que estar durante 2 años como profesor ayudante en una facultad, pero me daba vergüenza porque yo nunca había estado trabajando como periodista, así que sentía que estaba cometiendo un fraude a los alumnos porque yo no sabía de qué hablarles. Era todo un poco mentira. Así que ahora sí que sabes, ¿no? No sé, pero por lo menos tengo esos 15 años de experiencia, sí. Bueno, entonces, hablando, en cualquier caso, repasando sobre en qué aspectos ha de estar formado fundamentalmente un periodista, yo creo que el gran problema es que estos aspectos de los que voy a hablar no necesariamente, como digo, se cultivan solo en una facultad de comunicación. Otra cosa es que aquí se trabajen más, que no digo que no, pero además de, yo empiezo por ejemplo, además de dominar técnicas, que además son muy cambiantes y es verdad que evolucionan y de la que supongo completamente avezados, hay que tener conocimientos del mundo, hay que conocer, hay que tener ansia por saber. Ahí me diréis, ¿y de qué? Pues de todo. Por eso os decía que es inabarcable. Por eso entiendo que los planes de estudio que no conozco en profundidad, pues haya materias de historia, de economía, literatura, de ciencia, no lo sé. Pues ahora hablaré de la lengua, que ese es otro aspecto. En cualquier caso, conocimientos que conduzcan a tener un criterio, que en mi caso personal es la obsesión que a mí me persigue a diario. Forjarse un criterio, tener un criterio, porque uno informa mejor si tiene, por supuesto, un conocimiento de las cosas y si además podido formarse un criterio sobre aquello de lo que está informando. A día de hoy yo digo que no tengo un criterio formado sobre muchas cosas y a mí eso me aterra porque tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de comunicar a los espectadores en nuestro caso, a los oyentes, a los lectores, a los usuarios de Internet. Quiero pensar que gente que tiene más experiencia que yo, más horas de vuelo, sí que acumula un criterio más formado y yo les envidio mucho. Pero creo que esa tiene que ser una meta. Claro, la pregunta es, ¿y dónde se aprende esto? Yo admiro a quienes son capaces de elaborar un plan de estudios, porque, como decía, pues yo, no sé, y cuantas más asignaturas metiéramos, pues entiendo que mejor, ¿no? Entonces, claro, cuando los planes de Bolonia hacen que se reduzcan de 5 años a 4, pues hay un año menos de formación, ¿no? No sé, en fin. Insisto que es una visión un poco ingenua. Bueno, luego están las empresas que explotan a los becarios, y eso se considera formación. Bueno, otro aspecto no menor en el que creo que un periodista ha de estar formado fundamentalmente es el de el uso de nuestra principal herramienta de trabajo, que es el lenguaje. No estoy diciendo ninguna tontería, pero ahora mismo, al menos por la experiencia que yo tengo, vienen muchos periodistas a nuestras redacciones que no dominan el lenguaje. Y eso es un fraude para el espectador, o para el oyente, etcétera, para nuestro público. Y luego, hay un aspecto que tiene que ver con la actitud vital, con la actitud que tiene que ver con la responsabilidad ante el público. Tenemos entre manos una materia muy delicada. Muy delicada. Las sociedades se juegan mucho con lo que contamos y cómo lo contamos. Os voy a contar. Tiene que ver también con lo que os decía antes y lo que ha dicho también Rafa, leer, viajar, conocer mundo, debatir. Pero esto no entiendo que no se enseña en una facultad. Otra cosa es que se fomente, pero enseñar esto tiene que estar un poco dentro también. Tiene que ver con el rigor, con saber lo que es el rigor, el respeto a la verdad. Y todo esto, desde mi punto de vista, y no os riáis, tiene que ver también con la bonomía. Yo creo que un buen periodista es aquel que, entre otras cosas, es buena gente.
¿Ves? Hay, mucho, iban a reír. Hay mucho cabrón por ahí, ¿eh? Ah, lo sé. ¿A dónde se? Bueno, porque la especialización y tal, luego eso ya vendrá con los años, ¿eh? Uno no puede nacer especialista en nada. Eso ya vendrá con los años. Como os decía antes, no creo que necesariamente, y eso que yo he ido variando mi discurso al respecto, la formación pase por una facultad de comunicación. ¿Por qué? Porque la experiencia, por ejemplo, a mí me ha enseñado que hay fenomenales profesionales de la información que no tienen una licenciatura en periodismo. A lo mejor la tienen en otra materia. Y son excelentes periodistas. Sí que parece que estaría bien que se pasase por una facultad. En cualquier caso, por ser coherentes, si nos hemos dotado de este instrumento de las facultades de comunicación, apoyémoslas. Ojalá fuera más restrictivo el tema, pero bueno, no puede ser. Y encima ahora nos encaminamos con la ley ómnibus y tal a que, en fin. Pero también os cuento que la libertad de expresión es una materia muy, muy sensible y no acotable. No puedes pedirle a nadie que no escriba en un periódico, que no se pronuncie en un medio de comunicación. Pero como digo, si nos hemos dotado de esta herramienta, pues seamos coherentes. Yo el primero, yo me licencié en una facultad de periodismo. Por eso sí que creo en ellas, pero creo que el matiz es importante. Como decía, no conozco los planes de estudio en profundidad, pero ¿qué características creo que no han de faltar en una facultad que se precie de serlo, además de lo que hemos hablado? Yo creo que tiene que haber una relación muy estrecha entre las empresas de comunicación y las facultades. No sé el caso de esta en concreto, pero tiene que ser estrechísima, y eso genera un problema porque ahora mismo las empresas de comunicación no tienen ni puñetera idea de hacia dónde caminan. Ni idea. Así que, en consecuencia, quiero pensar que las facultades pues también tienen que estar un poco perdidas. Hablo un poco por el modelo de negocio, ¿no? Que al final las empresas son negocios. Antes hablaba, sacaba pecho Rafa, de los, bueno, sacaba pecho, hablabas de los profesores, que te gustaría que hubiera más periodistas en ejercicio, en el claustro, vamos, o impartiendo clases. Cuando yo recibí clases en la universidad, había profesores de un prestigio enorme, eran dinosaurios, en el cariñoso sentido del término, pero igual hacía 600 años que no habían estado en una redacción. Entonces, claro. Y cuando alguien en ejercicio venía, era un hecho absolutamente excepcional. Yo creo que no puede ser. Os he contado mi propio ejemplo. En el otro extremo, un imberbe profesor que no pisa en la redacción tampoco puede dar clases de nada, desde mi punto de vista. Y luego, otra cosa que me parece fundamental y que también la ha mencionado Rafa, hay que consumir información. Antes me ha parecido ver a gente por ahí con periódicos, me alegra mucho, está bien. Eso, en la redacción que yo dirijo, a veces no pasa. Hay gente que viene a mi redacción y no viene con las noticias del día sabidas. Esta creo que tiene que ser la principal asignatura de un tío que quiera ser periodista. Rafa es un tío que siempre lleva un periódico debajo del brazo. Es un ejemplo a seguir. No sé si lo leo, pero está. Gracias, Entonces, hablando un poquito de formación, yo estoy de acuerdo con lo que apuntaba Samuel. Ya que tenemos esta herramienta, que son los estudios de comunicación, de periodismo, vamos a utilizarlos. Vamos a utilizarlos porque antes no existían, ahora sí. Obviamente ahí está esa base que yo decía, todas esas técnicas son muy importantes. No somos escritores, somos periodistas. No se escribe igual una novela que se redacta una información, e incluso dentro del periodismo, vosotros lo sabéis, no se escribe igual para la radio, que para la tele, que para la prensa, y ahora sobre todo teniendo muy en cuenta que tampoco se escribe igual para internet. Sin embargo, es muy, muy importante el tener ese dominio, el lenguaje básico. Yo creo que somos un poco los guardianes de la palabra. Tenemos que cuidarlo, tenemos que mimarlo, es nuestra principal herramienta. Si nosotros no utilizamos el lenguaje de una forma adecuada, nuestros receptores, que son quienes de alguna manera se empapan como una esponja, tampoco lo van a poder utilizar. Luego es muy importante también el tema de la actitud, lo que también decían los compañeros que han hablado antes que yo en esta mesa.
A mí me gustaría saber, bueno, pues cuántos venís aquí ya con el periódico leído o habéis escuchado todo un informativo en la radio al levantaros, quizás la tele también, ¿no?, mientras habéis estado desayunando. Yo creo que eso es básico, que eso es importante. En la actualidad no es solamente el momento en el que uno tiene que enfrentarse a la información que está redactando. Tampoco es la información que está redactando, es la suya y la que están trabajando el resto de compañeros o incluso lo que a lo mejor hoy no vamos a contar, pero puede ser el sustrato, la base que vamos a tener que enfrentarnos a ella día a día. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque yo creo que una facultad, una carrera, un grado, bueno, lo que sea que tenga que ver con la formación de un profesional del oficio de contar, que yo creo que eso es lo que hacemos, es contar, contar cosas, contar historias que le interesan a la gente y que marcan el día a día, es también el tener todas las esencias que luego podemos meter en un puchero. Tendríamos que cocinar la información de alguna manera. Y algo en lo que también coincido es en lo que apuntaba el profesor. Yo creo que las universidades, las aulas, deben o deberían por lo menos enseñarnos una ética de cómo tenemos que contar las cosas. No vale cualquier cosa para dar una buena historia. Yo creo que tenemos una responsabilidad como gente que trabajamos para dar contenidos a los ciudadanos. Tenemos que tener criterio y también tenemos que ayudarles a que ellos formen su criterio, obviamente, desde el punto de vista más objetivo, aunque esto luego, como bien apuntaba Rafa, creo que según la coyuntura, pues hay un medio que apunta hacia una manera, un medio apunta hacia otra, pero bueno, como profesionales, por lo menos, nosotros tenemos que intentar ser lo más objetivos que podamos. No obstante, todo eso que nosotros hemos aprendido en las aulas, de repente llegamos a una redacción, llegamos a trabajar, y esto yo creo que es algo que todo el mundo constata cuando empieza a trabajar. Todo lo que hemos aprendido se nos dinamita, lo tiramos por el aire. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos encontramos con una situación bastante diferente a la que nos han enseñado en las aulas. Quizás hayamos hecho prácticas, sí, pero las hacemos en un medio idílico que se supone que es el académico, en donde todo tiene que ser mucho más riguroso. Nos encontramos con un modo de trabajo, sobre todo y muchas veces, precario. Precario, difícil de trabajar, con sueldos que son bajos, con muchas horas de trabajo, con contratos eternos que son simplemente prácticas, becarios que se eternizan, mucho intrusismo. Bueno, eso es una realidad, esto es así, pero yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, pues yo creo que es porque tenemos vocación, porque si no fuese por vocación, en muchas ocasiones yo creo que también habríamos tirado la toalla. Además de todo esto, yo creo que también es importante dos criterios que a lo mejor os pueden parecer contradictorios en un principio. Por un lado, la especialización. Obviamente, a todos nos va a gustar un tema más que otro. Bueno, está muy bien el formarse ya, pero insisto, esto es una cuestión personal. El que uno tenga ganas, el que quiera aprender, el que quiera seguir conociendo cosas de esa materia en concreto. Pero por otro lado está el también ser periodista todoterreno. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque, por desgracia, hoy en día las plantillas cada vez son más exiguas. Entonces, como trabajamos con la actualidad es la que nos marca. Pues hoy podemos hablar muchísimo de economía, nos puede tocar hablar de política, quizás tenemos un gran evento cultural que tenemos también que contar, crónica judicial. Bueno, en cualquier caso, hay que dominar un poquito todos los temas para poder sacar adelante la información que en un momento o en otro, bueno, pues te van a encomendar. Así pues, ¿qué es lo que conlleva todo esto? Bueno, pues yo creo que también una formación continua, sobre todo las ganas de mirar y de escuchar a la gente, porque ellos son los que nos cuentan precisamente lo que les interesa en el día a día, ellos son un poco los que marcan también nuestro criterio. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que además de formarse en todos esos contenidos que marca la actualidad, yo creo que últimamente pues también los idiomas es una asignatura pendiente que tenemos ya no solamente en nuestra carrera, sino en todas y todos los españoles. Es un país en el que afortunadamente cada vez estamos abordando más el tema de los idiomas, pero muy poca gente puede decir que a lo mejor quizás es bilingüe, ¿no? Tenemos un nuevo receptor, ese es el gran reto, el que tenemos que asumir. Yo creo que de un tiempo a esta parte, bueno, la radio yo creo que en eso sacaba ventaja a otros medios, ahora ya estamos todos equiparados. Teníamos esa interactividad que siempre era el teléfono, nosotros teníamos una comunicación de ida y vuelta con los oyentes. Esto ahora ha crecido muchísimo con las redes sociales, con los blogs, bueno, todo sirve para que nuestros receptores también participen. Bueno, está muy bien, de hecho hay que seguir fomentándolo. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros jefes, no nos engañemos, no son los directores de los medios, nuestros jefes son quienes realmente buscan lo que nosotros les estamos contando. ¿Y por qué son nuestros jefes? Porque si les aburre o no les interesa lo que nosotros en ese momento les estamos presentando, apagarán la radio, no verán la tele o dejarán de leer un periódico, o no buscarán quizás esa plataforma en internet para buscar esa información diaria. Por eso hay que escucharles, y hay que escucharles con mucha atención, porque ellos son un poco los que marcan la hoja de ruta que tenemos que seguir nosotros en el día a día a la hora de ver cuáles son los intereses que debemos abordar. Pero también muy importante,
Ahora está muy en boga este término de periodista ciudadano, periodista 2.0. Bueno, yo particularmente no me gusta. No me gusta porque creo que desvirtúa un poquito la esencia que realmente tiene el que nosotros nos estemos dedicando a este oficio. Muy bien, ellos pueden ser una de nuestras fuentes de información, pero no son quienes crean esa información. Entonces tenemos que verlos como tales. Tenemos que escucharlos con mucha atención, tenemos que contrastar lo que nos cuentan, porque alguien que coloca un post no podemos saber el objetivo que tiene, si es cierto o no, y por supuesto luego tenemos que reelaborar eso que nos cuentan. Bueno, la universidad sí, bien, es una base importante, nos da unas herramientas. Por supuesto, el oficio diario, el escuchar, el mirar, el aprender, el compromiso personal con el oficio de contar. Y yo creo que, sobre todo, la regla de oro, ¿no? Es el sentido común para aprender a mirar, para aprender de todo y de todos en cualquier momento. A mí una vez me dijeron, y yo creo que es algo que me marcó, ¿no?, a la hora de trabajar posteriormente, yo creo que Samuel conoce a la persona que me lo dijo, yo tenía muy claro que quería trabajar en la radio. La radio es la vida que suena. Si miramos un periódico, es la vida que se lee, la tele, la vida que se ve. Pero más allá de todo esto, yo creo que lo bonito que tiene nuestro oficio, y por eso la importancia de formarnos, y de formarnos continuamente, es que lo que hacemos es el oficio de aprender a contar la vida. ¿Qué tiene que aprender uno para ser periodista? ¿Qué tiene que saber? Hombre, pues efectivamente, tiene que saber de todo. ¿Y qué habilidades debe tener más allá de las tecnologías? Pues tiene que tener también unas habilidades múltiples. Se está produciendo una confluencia no solamente entre las distintas formas de hacer periodismo, es decir, de los distintos soportes. Es cierto que Internet nos va a permitir no solamente establecer una crónica, sino dar las imágenes más interesantes de aquello que estamos contando, incluso poner a disposición de los lectores o de los usuarios de Internet nuestras propias fuentes documentales. Yo lo que creo es que hay que manejar bien el lenguaje, por supuesto. Hay que saber historia y geografía. La cuestión del derecho, bueno, yo creo que lo que hay que saber son los trucos del oficio. Hay que saber leer un registro, es decir, una inscripción en el registro mercantil. Hay que tener muy buena memoria y no depender tanto de la Wikipedia y de Internet. Porque la memoria lo que permite no solamente es tener los datos en la cabeza, sino poder interrelacionarlos de una manera rápida. No se trata de que tengamos que estar constantemente consultando todas esas fuentes documentales que probablemente pone Internet a nuestra disposición y que algunas de ellas, por cierto, son harto deficientes. Ya voy a hablar de Internet también. Hay que saber tener conocimientos básicos de derecho, hay que saber de economía, hay que saber de muchas cosas. Pero bueno, lo del derecho es una cosa relativamente sencilla de aprender. Hay cosas que se aprenden muy deprisa. Es mucho más importante saber trucos del oficio para poder despellejar a alguno de los malos sin que te metan ni una querella criminal por calumnias e injurias, ni mucho menos te endilguen una demanda civil por los derechos que a la intimidad y a la propia imagen que protege la ley orgánica al respecto. Es decir, que si uno sabe decir las cosas y, por supuesto, lo que está diciendo es cierto, puedes triturar a quien sea y a quien se lo merezca, y lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Es decir, ahí se suma la experiencia y siempre el uso del lenguaje, siempre el uso del lenguaje. Yo jamás llamaría estafadores a los de gran escala, jamás los he llamado estafadores. Pero he dicho que son corsarios de los negocios, caballeros de fortuna, gente de la corte de los milagros. Hay muchas maneras de describir a los sinvergüenzas. Hay muchas maneras. La formación en esta especie de cosa en la que estáis ahora, que no me ha quedado muy claro si es una facultad o un por lo visto tampoco es un departamento siquiera. Bueno, está bien, porque esa precariedad, yo antes le decía al coordinador de estos cursos, que os va a colocar directamente sobre la propia precariedad que tiene el oficio. Yo no había reparado en que no estamos catalogados por la UNESCO.
La verdad es que era, y lamento que no esté aquí el profe para hablar con él de este asunto, ¿no? Era la última de mis preocupaciones, aunque si fuese catedrático de la universidad probablemente tendría esa inquietud. A mí lo que me preocupa es que tengamos unas asociaciones de la prensa que no sirven para nada, que no tienen ninguna función reivindicativa ni de ninguna naturaleza que no sea pues gestionar pues cursos, cositas y tal, ¿no? Me preocupa que no tengamos organizaciones sindicales que nos defiendan, me preocupa que no tengamos un convenio marco, me preocupa que no haya consejos audiovisuales que regulen la existencia y el funcionamiento de las empresas. Es decir, me preocupa que seamos una profesión en la que el mileurismo se ha convertido en la octava maravilla del universo. ¿Ganar 1.000 euros netos? ¡Ay, amigas y amigos! Eso es formidable. Eso es ya estar en el top. En las radios se están ganando sueldos de 300 euros. Es verdad que el director del Heraldo probablemente estará ganando unos 120.000 euros al año. Pero en muchos medios la gente está con becas de 300, de 400 euros al mes. Y se ha inventado incluso una cosa genial por parte de las empresas, que son unos másters de formación en el que la gente va allí a trabajar de machaca y encima pagan. Eso es algo genial. Que la gente vaya a trabajar pagando, eso no se ha descubierto todavía en ningún sitio. Si se va generalizando, desde luego va a ser una cosa maravillosa. Estoy seguro que la COE estará encantada, ¿no?, del invento. Esta es una profesión que se está deteriorando deprisa, que se viene abajo, porque hay mucha demanda de trabajo y poca oferta. Porque los medios de comunicación, y paso a explicar cómo estamos, los medios de comunicación ya no están controlados por periodistas. Básicamente los medios de comunicación, su gestión está determinada por gente que procede de las escuelas de negocios, de los másters de dirección de empresas. Es decir, si termináis la carrera y tenéis vocación de manejar medios de información y de ser alguien en este mundo, os recomiendo que os vayáis directamente a hacer un máster del ICADE o del IESE. Porque, bueno, parece ser que es por ese procedimiento porque la gente termina siendo directores generales de periódicos, de radios, de televisiones, y realmente ellos son los que mandan. ¿Son nuestros jefes, los oyentes, los lectores, los espectadores? En cierta medida sí, por supuesto, porque las audiencias son importantes. Pero bueno, las audiencias se consiguen mediante trucos variados, ¿vale? Lo que sí que tengo bien claro es quiénes son nuestros jefes. Y aparte de los directores generales, que son como gente procedente de la escuela de negocios, que el papel social y la calidad periodística les importa un rábano, porque lo que quieren simplemente es exprimir rápidamente la vaca y sacar el máximo de beneficio de las empresas, aunque sea a riesgo de dejarlas colgadas luego. Además de eso, ¿los dueños quiénes son? En estos momentos las instituciones públicas, que están pagando a los medios constantemente. Campañas, ejemplares, etcétera. Además de eso, los grandes anunciantes. El Corte Inglés y Telefónica, bueno, Telefónica sí que está en el mundo de los medios, el Corte Inglés no, ni falta que le hace. Los medios de comunicación están a su disposición. Yo creo que en estos tiempos pues lo que tenemos que plantearnos es una y mil veces el hecho de que los periodistas estamos para amargarles un poquito el día a los satisfechos y satisfacer un poco a la gente que habitualmente está amargada por sus circunstancias. Tenemos que estar con la gente, tenemos que estar con los intereses populares. Yo soy de izquierdas de toda la vida y qué otra cosa voy a decir, pero lo digo con orgullo y lo digo con absoluta convicción. El periodismo tiene que buscar la verdad, tiene que ser un contrapoder. No somos el cuarto, ni el quinto, ni el sexto poder, somos un contrapoder. Tenemos que disponer de los recursos para hacerlo. Ahora han aparecido, y con esto termino, nuevos campos y nuevas áreas tecnológicas. Manejar las tecnologías es una cosa relativamente sencilla. Cuando yo empecé en prensa, habéis de saber que estaba todavía en pleno funcionamiento la galaxia Gutenberg con todas sus características. En fin, la galaxia Gutenberg pasada por la revolución industrial primitiva. Es decir, yo he trabajado con linotipias, con cajistas que componían los tipos en unas líneas donde se iban ajustando las letras, los tipos móviles. Se imprimía, se hallaba el plomo. Había enormes crisoles donde se metían barras de plomo, que era con lo que se hacían los tipos, con los que luego se preparaban las planchas para imprimir los diarios. Y bueno, y ahora estoy en Internet.
es cuestión de ir viendo los instrumentos. Es cierto que cada medio tiene su lenguaje y es cierto que cada medio tiene sus características. Como he dicho, se está produciendo una gran convergencia. Yo no soy de los que suspiran con el tema de la interactividad, porque me parece, primero, que el periodismo profesional bien hecho tiene que tener espacio y lugar. En estos momentos cada vez se venden menos diarios, eso es una realidad. En el último año OJD ha detectado y ha señalado en Aragón un descenso en el kiosco, que es donde está la verdad de la vida, de casi 6.000 ejemplares, o 6.000 y pico, ahora mismo recuerdo muy bien. 4.000 y pico corresponden al Heraldo, el resto está distribuido entre los demás diarios. Que el Heraldo esté bajando no se debe solo a que yo ya no esté allí, sino al hecho de que, en general, toda la prensa está cayendo de una manera acelerada y constante. Están viniéndose abajo, como sabéis, hay muchas informaciones que vienen saliendo sobre eso, el New York Times, el Washington Post. Es verdad que a cambio de eso están creciendo las ediciones, el uso de las ediciones digitales. En estos momentos el periódico de Aragón, donde yo ahora escribo, que tiene una difusión muy baja en papel, sin embargo tiene 50.000 visitas diarias en Internet, es la web informativa que está en estos momentos con mayores audiencias en prensa. Internet es un lugar interesante que no sabemos muy bien de qué manera, sobre todo de qué manera va a ser negocio. Este es el gran problema de Internet. No sabemos cómo se va a ganar dinero en Internet con la información de calidad. Y este es un problema serio. Pero Internet tiene unas ventajas de partida fenomenales. La principal de ellas es que los periodistas podemos trabajar directamente en Internet. Podemos presentarnos allí, ganar espacio sin necesidad de esa cosa horrenda que se llaman los editores, los dueños. A diferencia de el resto de los medios convencionales, sean prensa, radio y televisión, no os digo nada de la prensa, con sus enormes rotativas y sus sistemas de distribución, que requieren unas grandes inversiones de partido y, por lo tanto, su puesta en marcha solamente está al alcance de gente que tiene grandes recursos financieros, Internet, por el contrario, es una cosa barata y rápida de decir, se puede entrar ahí. No nos hacen falta ya los editores, no nos hacen falta los empresarios. Sin embargo, hay que descubrir de qué manera esos negocios y hay que articular un nuevo negocio. Ahí tenemos un campo espléndido. Estoy hablando de Internet tomado en serio, no del Internet que todavía hay ahora. En Internet se están volcando los materiales convencionales que utilizamos en los medios y se está haciendo de una manera, pues como se está haciendo ahora todo en el periodismo, ¿no? Con poca gente, con becarios o becarias que están allí de administradores de las webs y que hacen los pobres lo que pueden, van metiendo noticias de agencia conforme van llegando, como Dios les da a entender. No, yo estoy hablando de Internet trabajado en serio. El complejo multimedia que se va a generar no puede descansar sobre un periodista que va con una cámara colgadita aquí en la cabeza, con un micrófono en la punta del dedo y al mismo tiempo con la mano izquierda escribiendo la crónica. Eso no es así. Va a haber que formar equipos multidisciplinares que sean capaces de abordar los grandes temas y que tengan detrás investigadores y documentalistas que apoyen aquello y que le den veracidad. Esta es una profesión hermosa, magnífica. Yo hubiese, lo digo después de plantear todo mi discurso reivindicativo, yo he estado en sitios en los que hubiese pagado por estar allí a lo largo de mi vida, que no ha sido demasiado espectacular como profesional, pero he estado en el juicio a los golpistas del 23 de febrero. Estaba en Túnez cuando tirotearon a la gente durante la rebelión del PAN. Estaba de casualidad, no iba a cubrir nada. He estado en un enorme montón de circunstancias y de momentos de la pequeña historia de Aragón y de Zaragoza. Y solamente el estar allí, el verlo con tus propios ojos, es algo magnífico. Escribir cada día o preparar una información en los medios audiovisuales y que inmediatamente eso salga a la calle, salga a la antena, Y lo vea la gente, esa inmediatez, esa sensación de que lo que estás haciendo rápidamente alcanza a las audiencias, eso es magnífico, es algo que produce una tremenda satisfacción. Yo, por ejemplo, ahí discrepo un poco de mi compañero cuando dice que con una raspa de sardina hacemos una crema
de marisco. Pues yo tengo otra sensación. Yo tengo la sensación de que en estos momentos los poderes institucionales y los poderes fácticos disponen ya de periodistas que están en sus plantillas, que por cierto suelen estar bastante mejor pagados que los de los medios propiamente dichos, y que son capaces de proveernos no de raspas de sardinas, sino de la crema de mariscos ya hecha, preparada y sazonada. Y en muchos medios lo que se está haciendo ahora es recoger esa información que llega de esas fuentes, que llega ya muy elaborada, con sus titulares, con todo, se corta, se pega, se le ponen tres perejilitos arriba, se le da un golpe de microondas, y seguimos con el símil de la restauración, se le da un golpe de microondas y se le sirve al público, cosa que a mí me parece bastante deplorable, pero bueno, es lo que hay. Al fin y al cabo, a la gente que está en el poder le interesa controlar la información. Bueno, ¿qué deciros de estas ruedas de prensa que dan los jefes del país, que no son ruedas de prensa? Bueno, como en su tiempo también hacían los de Batasuna, ¿no? Que salen, largan un rollo y ni hay preguntas ni nada. ¿Qué decir de las ruedas de prensa en las que sí que hay posibilidad de preguntar, pero ninguno de los periodistas pregunta? No sé si es porque no quiere, no sabe o no se atreve o qué demonios pasa, ¿no? ¿Y qué decir de cómo los partidos políticos, por ejemplo, durante las campañas electorales y ahora ya de una manera continuada, lo que hacen es elaborar sus propias tomas de los discursos del jefe o de los mítines y demás, y luego servírselos a los medios de comunicación, que no elaboran, que no captan esas imágenes, que las reciben simplemente, ¿no? Pero bueno, esto, por eso yo os invitaba a la resistencia, porque creo que, bueno, que aunque las circunstancias no son las mismas, y esto desde luego no es una dictadura, ahora se están produciendo unas cosas bastante también peculiares, ¿no? A los medios les viene bien también, porque así pueden tener menos periodistas en plantilla. Como ya llega todo más o menos cocido y guisado. Pues... Realmente yo creo que es la situación esa precaria que tanto hemos mencionado en estas intervenciones, la que un poco obliga a hacer eso. Pero desde luego eso es algo que, muy bien, si nos llega la información hecha, ahí estamos nosotros para tener que reelaborarla, creérnosla, no creérnosla, descartarla o buscar nuestras propias fuentes, ¿no?, para hacer eso. Lo que pasa es que eso lleva tiempo, necesita gente especializada, ¿eh? O sea, lo que llamamos periodismo de investigación, que no consiste en ir de James Bond por la vida ni cosa parecida, requiere tiempo. Hay que y tiene algunos costes. Pero tampoco somos estrictamente una casta de monjes o de monjas guerreros, ¿eh? Somos gente que nos tenemos que ganar la vida con lo que hacemos. Y por lo tanto yo entiendo perfectamente que como nuestro amigo, pues si hay trabajo en la COPE, trabajas en la COPE. Y si hay trabajo en la SER, trabajas en la SER. Y bueno, y bailarás al son que se toque en cada medio. Yo, Javier Vázquez, ha nombrado lo del concepto de periodista todoterreno y tal. Pero se supone que si tenemos que ir avanzando hacia eso, también va a suponer muchísimo menos tiempo a la hora de contrastar fuentes y ofrecer una información de mayor calidad, ¿no? Pero eso solo se consigue con lo que yo creo que hemos dicho, ¿no? El interés desde el punto del día, o sea, nuestro trabajo es de 24 horas y es constante. O sea, uno es periodista desde que se acuesta hasta que se levanta. Yo creo que es con el ejercicio, es como vas adquiriendo precisamente ese ser todoterreno. Quizás haya algo que te guste más, quizás sea eso en lo que te quieres especializar, pero en ningún momento tienes que dejar otro campo. Se ha dicho que no es necesario que un periodista se forme necesariamente en una facultad de comunicación. Entonces, ¿hay intrusismo que se dice o no hay? ¿Cualquier persona puede hacer buen periodismo? Me parece que a veces es querer ponerle puertas al campo. Pero yo sí que creo en las facultades y creo en una formación universitaria. Y también he dicho que si nos hemos dotado de esta herramienta, seamos coherentes, utilicémosla, pero hagámoslas fuertes, dotadas de contenidos, prestigiosas, etcétera. Eso es lo que quiero decir. Bueno, yo creo que en las facultades o en los estudios de periodismo, sobre todo, lo que hay que introducir fundamentalmente es el chip, la actitud, creo. Pero no es mejor periodista el que mejores notas saca o el que el mejor currículum. Pero sí que no sé si les enseñaran alguna herramienta de titular, de cómo redactar frases cortas en otras facultades, eso tampoco lo sé. José Luis. Sí que se enseñaba, lo que pasa es que vamos a ver, las técnicas del oficio... son en un momento determinado son menos importantes, como os he dicho, que conocimientos de carácter general. La cultura que tiene que tener un periodista tiene que ser muy extensa, fina pero resistente. Quiero decir que lo mismo tienes que tener en la cabeza pues la letra, qué sé yo, de una canción de Fito y Fitipaldis, como tienes que saber distinguir entre Eslovenia, Eslovaquia y Eslavonia.
Y claro, esto verdaderamente es complicado. Luego hay que saber, es que hay que saber escribir. Pero yo creo que a escribir se aprende fundamentalmente leyendo. Y ya está. Así, casi como resumen, utilizar un símil, decir, vosotros habéis dicho que hay que leer mucho, que hay que estar muy informados, lo que yo traduzco como que también hay que estar en la calle, en la puta calle. Mi pregunta es, todo esto hay que leer, hay que informarse, hay que estar en una puta calle para al final hacer las esquinas. José Luis. Hombre, la profesión... ¿Ah, cómo la habéis puesto? No, la profesión... Puteaos. Cuando yo era jovencito como nuestra audiencia, pues a mí me dijeron que esta era una profesión de la P. Que eran putas, policías, periodistas, luego ya políticos... Y bueno, y ahí estamos. Pero yo sinceramente creo que esta es una profesión como otra cualquiera, que en estos momentos tiene... Bueno, como otra cualquiera. He dicho antes que era muy especial, pero luego su desarrollo, pues es... Pues bueno, hay que buscarse curro, hay que intentar tener un sueldo digno, hay que procurar prosperar dentro de tu profesión, hay que tener ambición, hay que tener ambición y ganas de hacerlo bien y ganas de ganarte tu espacio. Y bueno, y probablemente alguno de los problemas que estamos diciendo ahora... pues son extensibles a otras profesiones. Y ahora es que antes estaba Samuel diciendo que bueno, que esto solamente no nos pasa a nosotros, y estaba pensando, por ejemplo, en las ingenierías, que de ser los reyes del mambo, pues ahora pues un chico dice, yo ya soy ingeniero, y le dicen en todas partes, pues búsquese usted la vida, a ver qué encuentra por ahí, ¿no? Qué sé yo. Javier. Pues en la esquina, en el centro de la plaza o en el campanil del aseo. Si está la gente, nosotros tenemos que estar ahí, sobre todo porque tenemos que mirarles, escucharles, para luego poder contarlo. No, yo lo de las esquinas, ya sabes por qué va, ¿no? Sí, sí. Samuel. No, pues simplemente que la P también puede obedecer a un término como pringaos. Es decir, aquí se trabaja muchas horas y ricos hace muy poca gente. Nuestro coordinador de estudios, Paco Hernández Paricio. En caso de que se presente delante de vosotros un individuo sin actitud pero con buena formación, o un individuo sin formación pero con mucha actitud, ¿cuál sería vuestra reacción? Y segundo y último, si tenéis, por el tiempo que habéis dedicado a vuestra profesión, porque seguramente os habrá tocado tener delante a personas que trabajan con vosotros, que habéis tenido que seleccionar, o simplemente habéis juzgado y habéis visto, si habéis detectado alguna falta de formación evidente que debería llevar al puesto de trabajo. Sí, no, yo es que no las considero excluyentes, la formación y la actitud. Entonces, para mí tiene que ser absolutamente complementarias. ¿Qué pesa más? Si yo tengo delante a alguien y tengo que seleccionarlo, a mí me pesará más la actitud, a mí. Pero, claro, con una base. Hombre, yo, mi madre es muy maja, pero mi madre no puede dedicarse a esto. ¿Entiendes? Eso por un lado. Y luego, bueno, a mí, por ejemplo, el tema del lenguaje me parece fundamental. Una persona que no domine el lenguaje, que no domine es que es la principal herramienta de trabajo, me parece que no está habilitada para ejercer este oficio. En eso estamos salvados. Estamos en el Departamento de Lingüística General Hispánica, uno de los mejores considerados de este país. Javier. Bueno, pues yo coincido un poco con Samuel, aunque yo creo que por ser un poco el disidente, ya que tenemos la herramienta, elegiría en este caso la formación, siempre y cuando hubiese un poquito de actitud que viese que se puede sacar adelante. Y respecto a lo que tú decías, bueno, pues trabajando en la radio, claro, no se lee lo que uno está escribiendo. Y yo me he topado con gente de decirle, hombre, pero es que esto era una B y tú has puesto una V, si da igual. Digo, sí, no da igual. La verdad es que ha sido un encuentro para mí extraordinariamente satisfactorio, una clase de periodismo pues como muchas que hay o debería haber en unos estudios. Yo os agradezco por la pasión que habéis puesto, lo que demuestra que tenéis pasión por el periodismo, por la crudeza con la que habéis explicado, pero sobre todo con esa ventana de esperanza de que, bueno, que hay que buscar las oportunidades, hay que ser emprendedores, y la verdad es que nichos hay, y muchos, a lo mejor no del periodista de casta y raza, que también, pero bueno, también ejerce, no sé si un periodista, pero sí que tiene que ser periodista el que ejerce labores de comunicación en un gabinete, y la verdad es que cada vez hay más, incluso yo creo que habrá aún más por parte de muchas empresas. Es decir, el campo está más abierto, sí que adquiriendo conocimientos técnicos, herramientas, sabiendo cómo se utilizan esas herramientas y sobre todo esa percepción global de la realidad, de lo que está pasando en el mundo, es un consejo para todas las profesiones, pero evidentemente para esta es condición sine qua non.
Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, José Luis. Francisco García García, que ahora ya se ha tenido que marchar, nombraba tres aspectos fundamentales en su discurso. Y es que el periodista ha de redefinirse y ha de hacerlo a través de los paradigmas de las tecnologías de la información y la comunicación. Tanto las estrategias educativas como profesionales, así como de investigación en el campo de las ciencias de la información, deben estar en pleno contacto y sobre todo a través de esas tecnologías de las que hablábamos anteriormente. Las bases de datos, la selección y tratamiento de la información, la interactividad o una participación activa por parte de la audiencia son imprescindibles en estos momentos de cambio de estas rutinas profesionales, sin perder nunca de vista la ética profesional. Bueno, ya para finalizar, la situación actual del periodismo. Lo que más nos puede preocupar ahora son los sueldos, que son tan bajos, pero además también debemos preocuparnos por las asociaciones de prensa, las organizaciones sindicales o los consejos audiovisuales, pues que saquen un poco la cara por esta profesión. Además, el tema del intrusismo, ya que últimamente los medios están siendo gestionados por las empresas de negocios, y a fin de cuentas lo que tenemos que hacer los periodistas es adaptarnos, como ya hemos dicho, al nuevo medio y hacer pues que sea nuestro. Y esto es todo. Thank you.